Queda con audio y todo, a ver, mire, sí, a ver, hermanita Ángela, a ver, mire, salude ahí a la cámara, mire. Dios los bendiga. Ah, eso, con discurso y todo. Okay, cuenta que, bueno, buenos días, familias, bueno, todas las familias. Bueno, que fue, ¿cómo se siente hoy que ha sido liberada del secuestro en el que estaba? Ah, no, claro. No, pues allí no hay, no hay nada de gallina. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es que estaba secuestrada por el diablo, pero ahora está fue liberada por Dios. Gracias, que estoy liberada por el Señor. A eso es que me refiero. Gracias, yo. Señor. Es que todo el que está con el diablo, ay, no, ese gato. Ya. Ay, no, alce la cara, ole. Alce la cara, por este lado. Pero... Dice que es que le están ofreciendo carne. No le huele a carne. Bueno, es que todo el que está con. O sea, está así. Que todo el que está sin Dios está secuestrado por el diablo. ¿Cierto? Pero entonces Cristo vino a liberarnos. Bueno, entonces eso era. A ver, mire, ahí está. Ahí está la hermana Susana también. Ya, listo. ¿Y qué más tiene que decir? ¿Cuál era el discurso? Ay, Dios mío. ¿Listo? Por estar pensando en ir a arreglarme el dinero. Bueno, lo primero, gracias a nuestro Señor. Y estoy muy contenta porque han venido mis familiares todos aquí. O todos, no, pues sí. Bueno, una partecita. Aquí nos hemos estado reunidos un ratico y eso es mucha felicidad para todos. Gracias, Señor. Bueno. Le doy muchas gracias. Y nunca le bueno, entonces, aquí está toda esta mira, aquí está toda esta chinamenta, mire. Mire, aquí está. Mire, aquí está toda esta chinamenta, aquí está toda esta gente, mire. Mire todo eso. ¿Quién es? Cuidado. Bueno, aquí, allá está la señora Marta, mire, dándole a la cocina. Mi hermana, la hermana Marta. Bueno, ahí está, mire, esta chinamenta. Mire, aquí está mi esposa Martica. Mire. Hola. Pero ahorita me hace el favor. Señor. Y me ayuda a bajar el televisor para entrarlo allí. Claro, con mucho gusto. ¿Qué se hizo, don Rito Alfonso? Pedro. Mire, hijo. ¿Estamos quedando en cinta? ¡Bolita! Bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo, Rito Alfonso? Le guardo el cargador del... No, espera que lo voy a dejar cargar otro poquito porque toca llevarlo, déjelo ahí porque toca llevarlo cargado para allá arriba las ventanas. Ah, ¿hola? Ora por mí. Ora por todos al Señor. Eso. ¿Qué se hizo, Rito? ¿Qué fue? Por allá, por allá. Es que afuera no. No. Bueno, la noticia de la liberación de Ingrid Betancourt y sus. ¿Cierto? Con sus hijos, después de la liberación. No chupe, pongámoslo a cargar.